El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Botero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Desde Bucaramanga para Colombia, el mundo aquí comienza Impacto. Decimos para Colombia porque nos ven en otras ciudades, como los Libardo Calaveras, Libardo Bolaño del Motoclub Calaveras de Pasto, a mi amigo Quique Esquivel en el DF de México, Carlos de la Cuadra en el Madrid, Adriana San Martín en Buenos Aires, Argentina, y también a nuestros amigos de Mar del Plata, Mariela de Uruguay y todos los amigos que nos ven. Muchas gracias. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Colombia y en Bucaramanga, los calabozos de la Fiscalía y las estaciones de policía ya no aguantan un preso más, pues donde normalmente caben 30, hay hasta 100 presos. Emprende la huida. Inmediatamente la patrulla... En Cali, la policía capturó fleteros que robaron 15 millones de pesos a un cliente cuando salía del banco. Dígame si usted no se ha tropezado con uno de los más de 1.200 huecos que el Consejo de Bucaramanga calcula ahí en la ciudad. Bucaramanga, tres veces los concejales de Bucaramanga rechazaron el plan de mejoramiento vial del alcalde porque a ellos no les dieron plata y porque no les importan si andamos en carros o en motos, nos estrellamos, nos dañamos, nos morimos o nos herimos. Ellos andan en carros pagos por nosotros. En la vía La Tebaida, Quindío, a La Palmira, Valle del Cauca, un fuerte accidente en el sector de Vallejuelo. Un bus y un tractocamión, un carbonero al parecer. Hay una víctima fatal también porque una camioneta resultó impactada. En la India, Landazuri, Santander, así fue la captura de Guillermo Guzmán Cortés, el asesino que golpeó, violó y estranguló a su hijastra Durleni Yusen Moreno, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Carare. En Bucaramanga, atracaron a Justo y Bueno del Mutis esta madrugada, esta mañana a las 8:30. En Medellín, con cámaras de vigilancia, la policía hizo seguimiento y logró la captura de dos delincuentes que hurtaron las pertenencias de una persona que se movilizaba en un bus urbano. 10 segundos. En Boyacá, así fue como el conductor de este bus paró sin orillarse en la vía. Un ciclista venía por su derecha y trató de esquivarlo, pero se estrelló, no llevaba elementos de protección y está en cuidados intensivos. En Bucaramanga, la mayoría de los piratas no tienen seguro de accidentes de tránsito, SOAT, para atender a pasajeros en caso de que se accidenten. Use el transporte legal, vaya a lo seguro. En Popayán, en la vía Mojarras, la policía de tránsito capturó a dos terroristas y les incautó fusiles, dos ametralladoras, un mortero y lanzagranadas. En Bucaramanga, este motorrata que ustedes van a ver a continuación, cuando una señora caminaba por las calles del barrio, él pasó en la moto, vio que ella atravesaba y se devolvió y le robó el bolso. En Cúcuta, 1.679 cilindros de gas de contrabando de Venezuela fueron aprendidos por la policía fiscal y aduanera y una persona fue capturada. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitet.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable.
Saludo, Botero, para nuestros televidentes que están con nosotros en la sintonía. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes que nos envían los mismos televidentes, grabadas con sus celulares, muchas de ellas, y reportadas desde el lugar de los hechos. Por eso este noticiero es bien visto en toda Colombia. Muchas gracias a todos, para que puedan escribir un mensaje desde donde nos estén viendo y el nombre, y compartir impacto y darle me gusta a la página. Vamos con la primera noticia. En Colombia, a los calabozos de la policía y la fiscalía no les cabe un preso más, porque están hacinados. Calabozos que tienen capacidad para 30, tienen hasta 100 personas, tienen que dormir. Por eso es importante que usted, antes de delinquir, muchachos, piensen que si llegan presos por cometer un delito, por hacerle daño a alguien, les toca dormir de pie, orinar y defecar ahí mismo, vea la caca como se les ve a todos, y así tienen que dormir entre todo eso, porque no hay baños en los calabozos, y además, o hay un solo baño para todos, además tienen que dormir acurrucados, sentados, olerle la caca del otro, dormir acurrucados, aguantando hambre y sed, y los muchachos pensando en hacer el mal a otro o delinquir, pudiendo dormir y comer bien en su casita sin hacerle daño a nadie. Por eso piénselo muy bien, no se tire la vida y mire dónde va a caer en caso de que todas las veces los que caen ahí con el nuevo código de policía y con la nueva ley penal, ya los que caen presos es porque los cogieron en flagrancia o porque tienen encima un delito, ya no pueden coger a nadie por sospecha. Vamos con noticias. Esta noticia es en Cali. La policía capturó una fletera y un fletero. ¿Qué fue lo que pasó con esa muchacha y ese muchacho? La muchacha está bonita, la rata, la bonita, pero el rata sí también otro ñinga. Miren los videos. Bueno, efectivamente, hacia las 16:30, cerca de una entidad bancaria, una patrulla que hacía labores de vigilancia en el sector, ubica a un joven que salía aparatosamente de una entidad bancaria. La patrulla inmediatamente le hace el pare, esta persona no atiende la orden del policía, se subió a un vehículo Spar blanco que lo esperaba cerca de la entidad bancaria y emprende la huida. Inmediatamente la patrulla reporta a las demás unidades del cuadrante, se inicia una persecución de alrededor de unos 10 minutos, donde la persona que conducía temerariamente toma el carril exclusivo del mío, va en contravía por varias cuadras, la patrulla utiliza las armas de fuego contra los neumáticos, los cuales fueron impactados, sin embargo, este vehículo no hacía o no atendía la orden de paro, y al final, pues, atropella a una patrulla de la policía que le hacía el cierre. Y los compañeros del cuadrante, con apoyo del helicóptero, ubican exactamente el vehículo. Una gran cantidad de dinero, 15 millones aproximadamente, se incautan celulares y un arma blanca, y pues se inicia todo el proceso de judicialización por la captura, por la recuperación y el hurto a la entidad bancaria a la cual estos sujetos fueron y cometieron el hurto. Estos son otros que van a dormir en calabozos, en donde a veces son gente como que bien, pero bien delincuentes también. Y entonces, ¿qué pasa? Pues van a dormir, ¿dónde, Margarita? Entre la caca, entre el orín, sentados, sin nada. ¿Por qué? Pudiendo dormir bien en la casa, pensando siempre en delinquir, ¿por qué no hacen las cosas de manera correcta? Y así es que pidiéndole a Dios que los salve y que les vaya bien, y cargan hasta camándulas o rosarios. Increíble, ¿no? Y muchos dicen que le piden, ay, Virgencita, ayúdeme, no me dejes morir. No deje que caiga. ¿Qué tal eso? Saludo para Oscar, para Hugo Gelbes, que dice en los comentarios: José, he visto sus programas suyos y muy bueno, pero ese audio se oye con demasiado ruido. Arreglen eso, José. Eso no es culpa mía, eso ya es del canal y los directivos. Yo no tengo nada que hacer aquí, yo simplemente pago en el programa normal. Oscar Telle dice: saludo, Moteros, gracias, siempre informándolo, y arregle el audio. Pablo Coronel también, Femacá, dice: buena gestión. Rosalba Romero Martínez, con Rodrigo Ardila, fieles televidentes de Impacto, y que firme para la alcaldía. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Tres veces los concejales han recibido el proyecto de acuerdo o el plan maestro
de, ¿cómo se llama?, el plan de mejoramiento vial presentado por el alcalde Rodolfo Hernández. Pero ellos no lo han querido aprobar. Otra vez lo volvió a presentar el alcalde. Esperamos que esta vez lo aprueben. Pero es que a los concejales no les interesa aprobarlos. Primero, ¿por qué? Porque ellos no andan en carros de ellos. Los carros de ellos los dejan en la casita y usan los carros del consejo. ¿Para qué? Para que en caso de que caigan en hueco, se dañen los carros, pues a ellos no les toque que pagar ningún arreglo, sino todo salga del bolsillo de los impuestos de nosotros. En cambio, a ellos no les importa que a nosotros sí se nos dañen los carros, las motos, o que nosotros caigamos heridos por un hueco, en un accidente de tránsito, o muertos, o incapacitados. A ellos no les importa porque ellos andan en carros del municipio, carros que no son de ellos, y se dañan de malas, que se dañen. Yo para eso pido otro carro. Increíble, ¿no? Pero asimismo tampoco los concejales quieren aprobar eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos están de pelea con el alcalde, porque el alcalde los tiene como el ternero. Fuera de eso, a ellos tampoco les interesa aprobar, porque el alcalde no fue como el anterior alcalde que les dio, le presentó el proyecto de acuerdo para que le aprobaran 122 mil millones de pesos, dice que para arreglar la malla vial. Y usted ve las calles de Bucaramanga cuando la recibió Rodolfo y vuelta, es una porquería, un asco. Entonces, ¿qué pasa? Pues como este alcalde no le dio, no les pidió sino 50 mil millones y luego 18 mil millones, o sea que no les va a dar nada el alcalde para los que ellos paguen la campaña política que ya se les avecina. Entonces tampoco lo van a aprobar. ¿Sí o no? ¿Cómo es que se llama esta periodista de vanguardia.com que estrena en la nueva sección? Mi amigo Julio Alvarado. Ah, bueno, la nota, la noticia la se llama Dígame si no, la sección que hace la periodista María Alejandra Morales de vanguardia.com. Dígame si usted no se ha tropezado con uno de los más de 1.200 huecos que el Consejo de Bucaramanga calcula ahí en la ciudad. O dígame si no ha tenido que pegar la que frenada para esquivarlos. Todos opinan que es importante invertir en la malla vial, pero dígame si no. El pleito entre la alcaldía y el Consejo aún sigue. Tres veces el Consejo de Bucaramanga rechazó el plan de mejoramiento vial que la alcaldía valoró por 50 mil millones de pesos. El motivo, según los cabildantes, es que el municipio no ha cumplido con todas las condiciones que se requieren para este proyecto que pretende ser financiado con un crédito público. Venga, le doy un dato, son 499 kilómetros de vías urbanas que hay en la ciudad, pero según los cabildantes, solo el 25% están catalogadas como en buenas condiciones. Dígame si no es el colmo que en tres años de este gobierno solo se le haya invertido 5.200 millones de pesos a las vías. Venga, le recuerdo, en 2016 se destinaron 1.200 millones de pesos, en 2017 fueron 1.300 millones de pesos. El año anterior, el municipio aprobó 901 mil millones de pesos para inversiones, pero dígame si no es el colmo que de esos dineros solamente se hayan destinado 2.746 millones para las vías. Hace unos días la alcaldía de Bucaramanga volvió a pasar el proyecto, pero con un valor de crédito público entre los 18 y 20 mil millones de pesos. Esto como para que haya un poco más de posibilidad de ser aprobado. ¿Cuándo terminará esta odisea? Porque dígame si no, la ciudadanía es la que finalmente lleva del bulto. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos, Motero, para más televidentes, para la página del Macho Alfa, Seguridad Ciudadana Bucaramanga, y esa es la sintonía, también para El Cabo, la página de Facebook y la página Lo Que Pasa en Bucaramanga.com, que están en la sintonía. Muchas gracias. Vamos con esta noticia que ocurre en el Valle del Cauca. Bueno, entre Quindío y el Valle del Cauca, entre la Tebaida Quindío y la Paila Valle del Cauca. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí ocurrió este accidente en donde una tractomula carbonera, No se sabe qué fue lo que pasó. Lo cierto es que quizá por sacar el quite a una camioneta que se va a ver más adelante, le pegó a este bus de transporte intermunicipal, lo dañó. Gracias a Dios solamente una persona resultó muerta, pero por lo menos hay 30 personas que resultaron heridas. Aquí cuando en medio de la lluvia que está corriendo fuerte por el sur del país, donde ha causado estragos también, especialmente en la zona de Risaralda y en la zona que tiene que ver con el Chocó, pues han agravado los problemas de movilidad. Ese bus de transporte de pasajeros intermunicipal pues resultó volcado luego de que la tractomula que ustedes van a ver con las llantas hacia arriba más adelante
Adelante, pero eso, Margarita. Ahí se ve cómo la tractomula que carga carbón fue que al parecer provocó el accidente porque quiso sacarle quite a esta camioneta con la cual le pegó y debido a que la camioneta frenó intempestivamente y no se orilló. Forplas, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Forplas, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia, Bucaramanga. Saludo, Motero, para más televidentes que están en la sintonía. Esperamos la pronta recuperación de mi amigo y paisano Jesús Emel Uribe Palacio, que está en la clínica Carlos Ardila Lule. Dios quiera que ya pronto esté con los suyos. Espero que se comunique conmigo y yo poder ir a visitarlo. Lamentablemente tengo tantas ocupaciones que me es imposible, pero voy a tratar de hacerlo. También saludo para los amigos de el don Antonio. Don Antonio de la veterinaria, ¿cómo es que se llama? Se me olvida, la González Valencia con calle 50, un veterinario que yo recomiendo. También saludo para Jairo Andrés Falcón y su bella esposa Lady, donde hoy estuve en el restaurante Mi Viejo Sazón. Adivine cuál fue mi almuerzo hoy. Fue una deliciosa champaina o sopa de asaduras, como le dicen en la zona de Cundinamarca y el sur del país. En Mi Viejo Sazón hoy comí almuerzo delicioso, también habían albóndigas. Todos son almuerzos que usted pide, son 16 platos diferentes para que usted los pida en restaurante Mi Viejo Sazón. Vaya a la carrera 22 frente al Parque La Concordia o pídalos a domicilio 685-1588. Saludos para Andrés Bayona Álvarez. Dice José, son mulas y mulas, que son demasiado grandes, ellos se adelantan, ellos quieren pasar por donde no pueden. Así he visto más de una sobre las vías, sí es cierto. Pablo Coronel, Jaime Cruz, también está en la sintonía desde el barrio La Juventud. Javier Cañizares Rojas dice, saludo Motero, claro que sí. Saludo Motero para ellos. Y hoy vamos a comer pizza, pídala. O vaya a Pizzas Patty, donde queda, en el barrio Álvarez. Al lado de la iglesia del barrio Álvarez, para que usted la pida a domicilio. 632-7639. O el celular que usted puede pedir allí por WhatsApp también. 316-411-6722 o 311-594-2399 para que pida Pizzas Patty. Vaya, diga que va de parte de Impacto. Allá está la señora Patricia Carvajal. Los domicilios en el sector son pizzas entera, completa, 32.900 pesos. Y ahí le encima la gaseosa para que vaya a Pizzas Patty o las pida a domicilio. Vamos con noticias. Esta noticia es en la India. El municipio del corregimiento de la India, municipio de Landazuri, y así fue capturado este asesino. Muéstrame la fotografía de este delincuente que lleva la policía ahí. Este delincuente se llama Guillermo Guzmán Cortés. Golpeó, violó y ahogó a esta muchacha, su hijastra de solo 18 años, llamada Duleini Gisette Moreno, cuyo cuerpo fue lanzado al río en el corregimiento de la India. La comunidad fue... ¿Qué es lo que dice, coronel? ¿Cómo fue la captura de este delincuente, señor comandante de la policía de Santander? Donde es hallada sin vida una mujer de 18 años de edad en la ribera del río Carare, jurisdicción del municipio de Cimitarra. Este es un hecho lamentable que enluta a toda la región. Actuamos con contundencia y con la celeridad que exige la sociedad. Es por ello que hoy dejamos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a esta persona, quien en caso de ser hallada responsable recibirá todo el peso de la ley. Las labores de búsqueda de este presunto homicida iniciaron desde el mismo momento en que se conocieron los hechos. Siempre se contó con el apoyo de varios líderes sociales de la región, quienes acompañaron a los uniformados en los recorridos que se hicieron sobre el río Carare, veredas y zonas boscosas del municipio de Cimitarra. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitet.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Chipichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad en cascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218 La Concordia.
Saludo Motero para más televidentes que a esta hora nos sintoniza, para Gonzalo Telles, de Lavautos con 28, Lavadero Lavautos, con carrera 28, con calle 14, está en la sintonía en el barrio San Alonso. También Lupita Álvarez, Antonio de Jesús Osguerra, Jessy Ricardo Nieves Ortiz, Javier Cañizares Roja, Rubén Darío Corzo Bueno. José, ¿dónde es que se hace el revisado de los carros, de los gases de los carros? Pues lo están haciendo los jueves y los viernes, o sea, mañana en la entrada de los parqueaderos del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, es gratuito, aprovechen, ¿no? Vicente Rojas Tapias también está en la sintonía, César Mora Martínez, Julián Pinto, Brian Robles, Lili Gómez Ríos, Jenny Peña, Francisco RK, Yolanda Antolínez, Adriana Rocío Mejía Suárez, Juan Vargas, Miguel Cáceres, J. Paola Bernal, Jennifer Morelos de Oro. Bueno, y todos los que están sintonizados, siempre conectados con Impacto, el defensor de la familia del transporte. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Atracaron el Justo y Bueno del barrio Mutis. Esta mañana a las 8:30 de la mañana, apenas abrieron, tres sujetos llegaron dizque para robarse el producido de la caja del día anterior, pero llegaron y se llevaron nada, porque prácticamente ya habían desocupado las cajas, se las habían entregado a los propietarios, a los coordinadores de mercadeo de la región, y atacaron el Justo y Bueno del barrio Mutis. Vamos con más noticias, esto es en Medellín, con cámaras de seguridad, le hicieron seguimiento, adelante, velo un poquitico, a los señores, a unos atracadores, adelante los 10 segunditos, en donde habían atracado un bus, salieron corriendo de ese bus urbano, robaron las pertenencias, se reporta el hecho. Los delincuentes son seguidos por las cámaras de la central de monitoreo de la policía, como usted puede leer allí. Mejor dicho, lean ustedes. Bueno, lo cierto es que para los que no pueden leer, allí se ve cómo los delincuentes van, las cámaras los van siguiendo, ya van tranquilo, van como si nada, hasta que llega y los intercepta una patrulla de la policía. Allí los delincuentes salen corriendo, pero ya los tenían cogidos, los policías los tenían cercados, y ahí es donde los alcanzan y los capturan a estos delincuentes que habían robado los pasajeros de un bus urbano. Gracias al reporte que hacen los ciudadanos a la línea 123, se pudo recuperar lo robado a este pasajero del bus urbano en Medellín. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solarium y un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.hoteldoradola70.com. Saludo Motero para nuestros televidentes que están en sintonía en Barranquilla, para Fran Santana, Luli Lu, y también para Mauricio Ángel, Miguel Antonio Chacón Carrillo, Omar Garcés Báez, Evila de Arenas, doña Evila, la esposa de mi amigo el Colorado Gilberto Arenas. También para Jorge Monsalve, Rivera Aguilar, Kitty Villacud, también está en la sintonía Andrea Bayona Álvarez, Julio César Moreno, Rubén Castro, Juan Monsalve, Aries Caster y César Morales, también están en la sintonía Alfredo Paredes, Luis Felipe Rodríguez Cárdenas, Milenita Naranjo, Gerardo Montenegro, Luis Alfonso Cáceres López, igualmente Arnold Garcés, Carlos Andrés Ramírez, Darío Ávila, Oscar Telles, Giovanni Parra, Pedro Elías Sanabria, Pepito Pérez, también está la sintonía Fabián Acuña, Juan Carlos Díaz, Rafael Caballero, William Asenio Villamizar, William en el páramo de Berlín y a Memito Villamizar, y por supuesto a la bonita esposa de mi amigo William, a la señora Vianel, que está en la sintonía, gracias, en el paradero o parador turístico Mi Divino Niño, donde he comido la mejor trucha. Yo voy nada más los domingos a veces, me subo solo porque me encanta, es que la trucha como la prepara la señora Vianel, como la adobe, es muy deliciosa. Por eso mi amigo Fercho Martínez, el tapicero de Piedecuesta, va para allá. Saludo para mi amigo Fercho Martínez, de la casa de Fercho, de la discoteca El Venado, donde hacen rumbas y, mejor dicho, es lo mejor. ¿Por qué? Porque los que estén cumpliendo años van a rumbear allá, les regalan la torta para él y para todos los invitados. Muy bien, bien bonito, me encanta. Vamos, esto es en Boyacá. Sí, en cuidados intensivos está este ciclista. Este ciclista, tenga, se estrelló contra ese bus. ¿Por qué? Porque el del bus no se orilló para parar. El piso estaba mojado. Esto ocurrió cerca a Tunja, Boyacá, en donde el ciclista resultó con serio trauma craneoencefálico severo y está en la unidad de cuidados intensivos.
Primero que todo, tampoco llevaba la protección, no llevaba casco, no llevaba elementos de protección. Y el bus frenó, no frenó sobre la berma, no se orilló, sino que frenó sobre el carril. Y el ciclista intentó sacarle el quite, pero mire, se estrelló y quedó bastante grave. Campesina santandereana, eres mi flor de Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Ford Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Saludo para Paula García, la productora de noticiero de TVC, que está en la sintonía, Paula García. Suena como en rima, ¿no? Bueno, vamos a saludar a los amigos, a Jean-Pierre Vargas Lugo, Jenny Morales, que están en la sintonía, mi amigo, la señora Kenota Lewis, eso es de Estados Unidos. Que le gusta la paella de la cocina de Cocio. Claro, es que rica la paella de allá. Y el combo es más rico porque, mire, yo me como una sopa de mariscos o una cazuela de mariscos en otra parte de que vale 10 mil, otras que valen 8 mil, otras que valen 15. Pero me como la de Cocio que vale 25. Oiga, y es como si hiciera tres sopas de esas, de las que venden en otra parte a 10 mil. ¿Por qué? No es por la cantidad de sopa, sino porque es que lleva muchísimo marisco. Yo pido el combo de la cazuela y la paella marinera que me encanta. Saludos también para Álvaro Reciera Avilés, Jean-Pierre Vargas, Lugo, a Manuel Antonio Madrid Ortiz, Romero Suárez Alfonso, Edith Pineda, Marta Liliana Martínez, Ángel Rueda de Villamizar, lo mismo que para Oscar Telles. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. La mayoría de los piratas no tienen seguro obligatorio, no llevan documentos y cuando hay un accidente dejan botados a los pasajeros. ¿Por qué? Porque no toman el transporte legal. ¿Qué dicen los pasajeros? Cualquier accidente está uno perdiendo. Eso es honestidad, subirse uno a un bus de Metrolínea o a un carro de servicio público. Más seguro, más seguridad para uno andar ahí en Metrolínea que andar en esas mototaxis y en esa hora que es un peligro. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Mañana voy para la Atelier Peluquería que queda detrás de los cinemas de cabecera, calle 48, carrera 35, calle 48, para que la señora Amparo, Soiré, Ingrid me atiendan bien porque me encanta cómo me atiende. Vaya usted también, allá nos vemos, la Atelier Peluquería en cabecera. No es un saloncito de belleza, es tremendo salón, no es una peluquería. Bueno, vamos con esta noticia que es en Popayán. Mire qué ocurrió en Popayán. Esto, encontraron toda esa cantidad de armamento que llevaban en ese carro, en la vía de Popayán a Mojarras. La policía de tránsito capturó a dos terroristas, se les incautó tres fusiles, dos ametralladoras, un mortero, una lanzagranada, nueve granadas de fusil, más de 3.000 cartuchos, prendas de uso privativo de las fuerzas militares y la inmovilización de los dos carros donde llevaban ese material con el que atentarían contra la población civil y contra la fuerza pública. También esto es Pizzas Patty en Bucaramanga, las pizzas más deliciosas a las que yo les invito. Mire, por eso va mucha gente de Piedecuesta, de todos los barrios de Morro Rico, del sur de Florida Blanca, de Girón, de todos los barrios de La Escarpa, va porque mire, el salón primero que todo es bonito, la fachada ahí está al lado de la iglesia del barrio Álvarez, en la carrera 43 con calle, 40, calle 32. ¿Qué tal eso? La pizza vale 31 mil pesos, 900 pizza completa y un litro de una gaseosa, dos litros le dan. Bueno, vamos con más noticias. Esto es en Bucaramanga, los motorratas. ¿Quiénes son los motorratas? Los ladrones que se suben a las motos a robar. Esto es adelante los 5 segunditos donde se ve que una señora va pasando con unas cosas y de pronto, no, adelantó mucho, y de pronto un motociclista que va luego se devuelve en contravía y roba a la señora. Vea, la señora que va adelante en la parte superior, atraviesa la calle. Cuando de pronto el delincuente se da cuenta que fue grabado con cámaras de seguridad, la alarma, cierra, rapa el bolso, la señora sale corriendo detrás. En el otro video vemos lo mismo, que es cuando la señora va y casi al final del video el delincuente le hace lo mismo. O sea, son dos videos
para, pillado con la cámara de seguridad, que ya están buscando al delincuente ese, porque hay que darle una paloterapia, hay que quemarle la moto a ese miserable. Vamos con otra noticia. Esto es en Cúcuta. 1.779 cilindros de gas le incautó la policía a un tipo que los traía de contrabando de Venezuela, dañando el empleo, porque si las empresas de gas no venden, entonces pues echan personal y no hay empleo en Cúcuta. Pero bien por la policía fiscal y aduanera que les cayó y decomisó toda esa cantidad de cilindros de gas que traían de contrabando de Venezuela y lo comercializaban como si fueran cilindros de gas legales, de empresas legales en el departamento de Norte de Santander. Señoras y señores, muchas gracias. Margarita Sánchez, que está en el control máster de emisión, los invita para que entren ustedes a su Facebook, a su celular, busquen la página Impacto, le dan buscar en la página Impacto, donde se pone azul en la parte superior derecha, le da clic, listo, toca ahí, le da me gusta, luego baja, busca el video en vivo, luego de que busque el video en vivo le da play, luego le da en la parte de abajo, en la parte izquierda de abajo del celular, le da compartir en grupos y luego va a la derecha, al globito de la derecha y comparten todos los grupos donde usted está afiliada. Desde el cielo, Álvaro Quique Delgado Galvis está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales y este servidor en la dirección de Impacto. Les deseamos una feliz noche. Saludos, Motero. Nos vemos mañana. Dele compartir el programa. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.